Bueno, aquí estamos otra vez. Eh, vale, ¿me escuchas? Sí, te oigo lo más bien. ¡Ay, qué alegría! <laughs> hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Paula, hola Claudia, qué lindo estar acá con ustedes. ¡Ay, sí, qué alegría, qué alegría! Y qué tarde para vos, mil disculpas. No, está todo bien. Bueno, <laughs> contanos, porque por ahí la gente dice como qué tarde. Eh, sí. Vos ahora estás en... en Toscana. Ay, qué lindo. ¿Y qué hora es por allá? Las diez y cuarto, por ahí de la noche. Ah, Ay. bueno, bueno. Debe ser como un horario maravilloso para estar en, 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 en ese sitio tan bonito, ¿no? Sí, además que estoy sentada enfrente de la ventana y veo la noche estrellada mientras les hablo. Qué placer, ¿Ah? qué placer. Bueno, qué no, lindo. nos transportamos hasta ahí con, con vos y, y, y miramos eh, ese, cielo, ese cielo juntas, entonces. Bueno. Genial, genial. Bueno, recién estaba leyendo, me causaba gracia y Pausa reía eh, porque leía tu, tu resumen que me mandaste, de, digamos, de tu currículum, eh, con tu palabras feliz, porque lo leí tal cual me lo mandaste. Eh. Eh, y bueno, yo te decía también que me gustó mucho cuando lo leí porque era como escucharte a vos decirlo, ¿no? Ese, esa palabra feliz, como la, la pronuncias vos, que es, me resulta muy. ¡Feliz! Sí, sí, sí. sí como sí, con sí. mucha C y como un, un énfasis sí. especial, ¿no? Está genial, está genial, genial, genial. Bueno, eh, recién hablábamos con, con Paula. Eh, que bueno, justamente todo como, como se dio tan rápidamente, eh, como el universo, digamos, nos abrió las puertas para esto y para presentar este, este taller que vas a hacer ahora el sábado 11, ¿es así? De mayo, de mayo. Sí, exactamente. Y bueno, que justamente eh, yo por lo menos lo, lo sentí como algo tan lindo para esta época. No solamente para, bueno, que obviamente todos necesitamos eh, seguir abriendo nuestro corazón, ¿no? Pero es una época muy especial, ¿no? Después de Pascuas para, para un taller tan, tan simbólico, ¿no? Que el corazón vaya siempre adelante de todo. Sí, sí. sí. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco, eh, en fin, este, si querés empezar por el taller. Eh, yo te conozco ya hace más de un año, eh, le decía recién a Paula, eh, pero bueno, no personalmente, seguramente en una de estas escapadas tuyas a Buenos Aires nos vamos a ver. Y, y bueno, te conozco a, a, a raíz de, de Patricia Arcamena, sí, sí. Eh, que ella me dijo: Ay, habla, habla con, con Valerie que. Te va a poder ayudar, este, bueno, la verdad que sos un ser muy, muy especial y estás haciendo un trabajo muy importante, eh, que en su momento yo lo entendí como una cirugía astral. En parte. Uh -huh. Bueno, a ver, vayamos desde el principio. <laughs> sí. Vayamos desde el principio. Y a ver, me gustaría que les cuentes a nuestros oyentes, bueno. Cómo, ¿Cómo fue tu, tu, tu camino? ¿Por dónde empezaste? Eh, qué, movió, ¿Qué mueve o, mo, y, o movió tu búsqueda? Este, ¿Y en qué momento sentís que estás? Uy, bueno, empiezo <laughs> por el final. Estoy definitivamente eh, en una etapa que yo llamo renacer. Uh -huh. eh, acabo de cumplir hace pocos días. Eh, 55 años. Y ¡Feliz cumpleaños! Sí. Es un número maravilloso. Sí. Es un inicio: cinco es el número de bajar a la tierra, con todos los cinco sentidos, el mensaje uh -huh. del amor, del propósito del alma. Y yo soy también eh, terapeuta de un sistema de colores que se llama Urasoma, que lo amo eh, profundamente, como se si me hubiera acordado cómo sanar con colores desde otras vidas. Y precisamente el número 55, son 115 botellas, cada una con una combinación de colores. El número 55, fíjense que es el, el número de la botella del Maestro Ascendido, Cristo, Jesucristo. Uh -huh. que, eh, él es el paradigma. Del amor con compasión en la tierra, ¿no? Claro. Eh, compasión entendida como la compasión más grande, ¿no? La compasión de pobrecito, él, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y entonces yo me siento que este 55 que empecé a transitar hace poco eh, tiene una carga hermosa, muy alineada con, eh, con lo que yo hago. Y lo que yo hago en particular, elegí el nicho de trabajar con mujeres que han tenido problemas en las relaciones, desamores fuertes, y mi viaje con ellas es guiarlas a transformarse desde ese dolor emocional y desde esa identificación con traumas incluso que a veces vienen desde la niñez hacia volver a estar listas para amar. Claro. Y el viaje, la esencia del viaje es el autoamor. Uh -huh. claro. eh, eso así, en, en un resumen muy, muy resumido. Sí, ...sí, sí, 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 excelente... ...no, no, 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 pero está fantástico... ...justamente eh, nosotros hablábamos de la... Eh, ...digamos, hablábamos en privado o por WhatsApp... ...de la importancia que tiene eh, ese autoamor... ...que desde ahí podemos comenzar lo que se nos antoje... ...pero siempre tiene que ser amándonos... ...con ese amor incondicional, eh, compasivo... Y, y bueno, y de ahí expandirse, ¿no? Porque si no, es como que estamos siempre eh, trastabillando, ¿no? Sin, sí. De otra manera. Sí. Este, sí. Y mmm, contame un poquito sobre este taller. Vos estás viniendo ahora a Buenos Aires. Sí. Eh, ¿Te cuento el taller o te cuento, termino de responder la pregunta o te respondo? No, 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 no. Sí, es que yo a veces eh, sí, yo soy así, este, tengo ese tipo de cosas que. Claro, esto es un tema de complementarnos, ¿viste? Si querés para armonizar te cuento un poco del taller y después te respondo el resto de la pregunta. Dale. Dale. Que además el taller eh, lo hago en un espacio holístico que me encanta el nombre porque se llama Armonizen, pero Zen con Z, ¿no? Sí. Eh, que es de una amiga querida que es también maestra espiritual que se llama Liliana Riel está en Delviso uh -huh. y ella y yo nos conocemos desde que somos niñas y la vida por caminos completamente distintos nos trajo a un lugar muy similar sí. entonces eh, bueno en este taller del amor fue eh, un mensaje que recibí que lo tenía que hacer de mis espíritus guías ¿no? de mis maestros guías eh, era fuertísimo, boom, lo tenés que hacer. Yo dije, bueno, lo hago. Eh, voy a visitar, vengo a visitar a mi mamá dentro de pocos días viajo sí. eh, eh, y hago este taller. Eh, se lo propuse a Liliana que enseguida dijo que sí y que había ella también recibido mensajes a través de sincronices impresionantes que no hay tiempo en, en esta hora para contar. Uh -huh. y, y bueno, hemos creado este espacio que Está muy claro para mí, es un círculo sagrado donde invitamos mujeres sí. para uh, realmente lo que yo llamo expandir el espacio del corazón. Eh, no, es un para, no es para enseñar, es para experimentar. Va a ser un día realmente de transformación a través de la experimentación de qué quiere decir estar todo un día en esa burbuja que es la energía del espacio del corazón. Claro. Es una transmisión. Uh -huh. O sea que las personas van a salir transformadas simplemente por la experimentación. Claro. No teoría. No, no es teoría. Claro, vale, a mí un poquito a mí, de teoría sí. para explicar por qué la mente necesita su pedacito si no te vuelve loca. Mm. <laughs> pero... Sí, pero me, me, me parece fantástico porque me, me, lo que se ve últimamente es mucha... Eh, una bajada de conocimiento muy grande, pero que después eh, nadie dice cómo llevar a la práctica y que Exacto. realmente me parece que es momento de acción. Si bien, como vos decís, hay un poquito de, de, de teoría que, que necesitamos eh, todavía desde nuestra mente, eh, lo importante es: bueno, esto se lleva, o sea, se, se lleva a la acción de esta forma. Y poder vivirlo, porque si no queda solamente, bueno, hice un curso más, un taller más y, y se diluye esa energía, ¿no? Es hermoso esto que decís, Paula, porque vos sabés que... Precisamente hace poco eh, terminé un, yo trabajo con mis clientes tres, cuatro meses tipo en, en, en un tiempo, ¿no? Porque se necesita un tiempo para madurar ciertas transformaciones. Claro. Pero me impresionó que esta mujer que vino a trabajar conmigo tenía un montón de conocimientos. La teoría, la teoría la sabía toda, pero no tenía la más pálida idea de cómo poner en práctica esas cosas en su vida. Claro. Entonces, cuando fuimos haciendo, porque yo hago coaching, pero también hago sanación, canalizo, o sea, que uso los instrumentos variadamente, uh -huh. claro. cuando fuimos poniendo todo esto en, en, en su comprensión y en entender cómo lo podía bajar a la acción, como decís vos, Paula, claro, se le abrió un mundo, se le abrió un mundo, porque la teoría la tenía, o sea, que podía yo hablar con ella bastante rápido en el sentido que pescaba las cosas, no es que tenía que explicarle de cero, pero lo que entendió fue, ok, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo, cómo lo vivo? ¿Cómo expando mi vida? ¿Cómo sano? ¿Cómo perdono? ¿Cómo eh, modifico comportamientos que son de reactividad y en sí. estas reacciones daño las relaciones? ¿Cómo hago eso? Eso es lo que le interesa a la persona que está sufriendo. Sí, sí totalmente. Y creo que... Es el foco que se, que se perdió o que todavía no se está poniendo, ¿no? El de, bueno, eh, listo, eh, subámonos las mangas de la camisa y, y trabajemos. Este, sí. Porque sí. realmente hay que trabajarse. O sea, yo sí, creo. Sí, sí. Sí, y, y, y sabes qué? Eh, como todo es perfecto, fue genial, Claudia, que quisiera saber del taller primero porque... Este es el momento perfecto para explicar por qué yo empecé este camino y uh -huh. yo lo empecé porque yo tuve una dosis muy grande de dolor en el tema de las parejas en particular modo desde el momento que estuve en la panza de mi mamá y que mientras estaba embarazada de mí vio a mi papá con otra mujer claro. o sea que eso queda ya en las memorias celulares uh -huh. y eso creó una imprenta una impronta ¿no? en mi, en mi vida, y mi primer marido es una persona, en, un encanto de, de hombre con el cual soy muy amiga del alma, pero que él eh, en realidad eh, tenía un camino de homosexualidad y yo lo ayudé a encontrarlo. Y fue muy duro. Mi segundo marido, con el cual hice dos hijos, eh, fue mi gran maestro a través del abuso, sobre todos los aspectos del abuso. Uh -huh. Y. Eh, a través de estas dos experiencias que me devastaron y me devastaron incluso con la salud claro. yo eh, bueno mi camino lo había empezado ya de jovencita porque tuve perdí a mi papá de muy joven perdí a una hermana en un modo muy trágico cuando tenía 19 años así que mi búsqueda empezó con la meditación ya de muy joven y descubrí que tenía una mano energética y sanadora ya a los 19 años pero digamos que la vida me tiró de zambullida en el mar revuelto hace 15 años con la separación del padre de mis hijos, que dije, bueno, acá tengo que hacer otra cosa. Entonces, eh, a través de mi sanación, la verdad que la vida hermosa me trajo mi alma gemela, con el cual estoy casada desde hace poquito, seis meses, pero hace 10 años que estamos juntos, y me ayudó a criar mis hijos. Entonces, yo mi transmisión con la. Me formé, me formé en un montón de, de metodologías eh, ¿no? de sanación por la energía, con el sonido, con el color, de reconexión. De, o sea, el paquete cada uno sigue ¿no? las herramientas que vibran con uno. Sí. Eh, pero tengo la experiencia de la vida, de haber sufrido como una loca, de haberme encontrado en lo que se llama la noche del alma, de haber aprendido a amarme, porque si no empezaba de ahí no iba para ningún lado. Claro. Y eso es lo que me llevó a elegir este nicho de trabajar con mujeres que tienen este sufrimiento. Sí, sí, sí. sí. Ahora, ¿qué, qué importante todo lo que estás diciendo. Yo me quedo con lo que hoy en día está, bueno, se usa mucho la palabra, pero es que es muy linda, que es la resiliencia, ¿no? Como uno. ¡Ay, sí! ¡Es mi palabra! De todo esto, claro. En vez de. Eh, estar en un rol de, de víctima, no, no, esto lo potenciaste, eh, dijiste yo de acá voy a sacar un jardín, eh, va a florecer todo y, y ese, es, ese es tu feliz, ese es tu feliz de, 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 de estar eh, disfrutando eh, un trabajo, un camino y un recorrido y ahora ponerte al servicio para que eh, este placer de estar feliz lo puedan tener muchas otras personas porque Perfecto. yo creo que eso es lo más lo más lo más importante en la vida no cuando uno en base a, a algo que elegimos eh, lo podemos ver cómo lo elegimos y cómo lo transmutamos y cómo ahora lo ofrecemos con amor me parece sí. ¿No? Sí, pero además que intuición la tuya porque de todas las palabras elegiste mi palabra, la resiliencia que es la que yo describo, eh, que es el junco, ¿no? que no se, te se dobla y que vuelve. No te resistas, sí. que estamos conectadas, estamos conectadas no sé cuántos totalmente, kilómetros pero... es que en el campo cuántico no hay tiempo no, y no hay distancia no, y esto no, lo sabemos no, no 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 por eso por eso es por eso a mí me encantan todas estas cosas y eh, yo siempre digo no seguramente además de nosotras que estamos en este espacio tiempo en este presente ahora eh, lo sientan de esa manera y lo podamos transmitir porque Justamente como decía Paula antes, hay muchas teorías, hay muchos libros, pero el libro más importante es el de uno. Abrir el libro claro. de uno, eh, reescribirlo, ese tu renacer, eh, reescribirlo y, 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 y volver a la vida este, de una manera feliz. Eh, Tal cual. Y dando eh, ese. Y, y mostrando ese libro, ¿no? Porque no hay libro más importante que el que uno escribe. Sí. Es que es tu testimonio, ¿no? Exacto. Sí, a mí me, me, realmente me, me parece muy eh, muy conmovedor cómo, cómo vos podés contar con, 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 con tranquilidad y transmitiendo mucha paz. Eh, experiencias que quizás para otros puedan ser traumáticas e insuperables, eh, No todo el que se atravesó, no todo el mundo atraviesa esa noche negra del alma o sea esa, esa, esa angustia y esa cuestión de dolor tan profunda y puede salir eh, y resurgir con, con mucha más energía y con mucho más para dar y me imagino que bueno que habrás trabajado mucho para poder este eh, para poder lograrlo y, y ser como el, el testigo de decir bueno ven P puede pasar todo esto pero acá hay un, un resultado y y, y un, no voy a decir un final y una continuación feliz sí, sí. Este... yo diría en vez de pero también también sí también sí. Eh, también se puede eh, con todo esto eh, ese es el, el sí. testimonio es tu experiencia de vida y es lo que estás ofreciendo bueno ¿no? y a ver si yo mal no entiendo haces como 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 un traje un tailor made es como un traje a la medida digamos usas todo tu combo de conocimientos sí. y aplicas este a cada quien lo que necesita Ahora, sí. en, en este taller de apertura del corazón, ¿de, de, qué, man, que de qué manera lo, lo vas trabajando? Así la gente bueno. se entera también un poco y después, bueno, nosotros les vamos a pasar eh, los datos del, del espacio y demás para que, para que se puedan contactar en, eh, con, con, con Armónicen, ¿no? Divino, divino, gracias. Te mm. digo, eh, para cerrar, sí, eh, la cosa que yo digo es, yo no tengo nada de especial. Si yo lo logré, lo podéis lograr vos también. Uh -huh. Y creer en que la persona lo puede lograr y sostener ese espacio para la persona es, es, es lo que a la persona le da mucha fuerza. Y tengo que decir que lo han hecho conmigo. Maestros y guías y coaches han cre creído en mí cuando yo no podía ver. Uh -huh. Claro. eso es muy potente y muy fuerte es que los demás generalmente esa lucecita que uno a veces este dice no no es eh, bueno los demás lo ven eh, sí. eso atrae porque bueno nuestros ojos quizás todavía no estén del todo preparados pero eh, se siente se siente esa vibración esa fuerza no esa fuerza esa vibración esas ganas sí. Este, esa, esa, eh, eh, esa verbalización pero no con palabras sino con, con una frecuencia energética de, de verdad eh, de amor y, y bueno y de pasión a lo que a la vida sí. a la vida sí, sí. Eh, yo creo sí, que Claudia. es así sí. y eso es lo que yo llamo transmisión uh -huh. todas esas palabras que vos usas las resumo en transmisión sí Exacto. Eh, y para responderle a Paula, sí. sin dar los secretos, porque es lindo no, que tengan obvio. cuando vengan, obvio. pero lo que, lo que hemos planeado para la jornada es a través de... Eh, sin duda eh, va a haber una canalización en el momento especial para quienes estén ahí. Eso va a estar seguramente hacia el cierre del día. Va a haber eh, una experimentación que yo amo, porque eh, yo amo trabajar con la energía, mm. donde en, en grupo, en parejas y en grupo van a experimentar la energía y tocarla y entender qué quiere decir la diferencia entre la energía del espacio del amor. Versus la energía de capaz el yo soy versus la energía del yo pertenezco. Son muy diferentes, tienen consistencias diferentes y esta es una cosa que solo se puede experimentar para entenderla, ¿no? Claro. Eh, hay que sentirlo. Hay que sentirla y eh, va a ser un espacio también donde vamos a llamar el juego. Va a haber un espacio para contactar ese niño interior feliz, claro. eh, a través siempre de esta energía del espacio del corazón. Sí. Eh, va a haber obviamente una, al inicio, una establecer una intención donde cada uno va a poder sanar algo en particular. Va a haber una limpieza energética, va a haber una transmisión de esta vibración, porque cuando vos estás todo el día en esta vibración, después la conoces. Claro. Entonces. La podés como ir a buscar si se te escapa, ¿no? Ya sí. Es como que ya entendiste, ah, tengo que ir ahí. Uh -huh. Claro. Eh, eh, es, como, es, como es, aprender, es como aprender tus propios mecanismos, ¿no? Ese autoconocimiento, de decir, ah, cuando siento esto, tal cosa, tal otra, es, es ese conocimiento eh, que personalmente siento, que ese, ese, ese camino a transitar de, de conocernos. Eh, desde el sentir, porque hasta ahora eh, nos conocemos a través de la mente, pero bueno, hay que, hay que cambiar, eh, tiene que ser el, el, el corazón, ese, ese sentir y no el bla, bla, bla de la mente, eh, que tanto, bueno, nos aturde, hace ruido, nos confunde y creemos que es por ahí y después trácate, nos damos cuenta que no es por ahí. Qué no sé. fuerte lo que decís, porque la mente, eh, como dicen en, en jergo re tranquilo es un arma de doble filo. En el mm -hmm. sentido que, si la mente nosotros dejamos que esté al servicio del ego y de la personalidad, hace eso que acabas de describir: nos claro. puede dañar, no entendemos nada y nos da la separación. Cree que estamos separados uno del otro. Uh -huh. Pero la mente es un instrumento. Si lo ponemos a la disposición del espíritu, claro. la mente es una maravilla. Obvio. Y te puede ampliar la conciencia y la, la expansión, te, te da expansión en la vida. Pero es. Eh, los budistas decían, Buda decía. Sé padrón de tu propia mente. Claro. Eso les decía. Porque ser padrón de la mente es entender, y, y también otros dicen que la mente es como un mono, mm. ¿no? Que continuamente salta de palo de acá a allá. Sí. Entonces, si vos podés tranquilizar esa mente, mm. un instrumento hiper conocido, obviamente, es la meditación, para que la mente pueda tener espacios de más amplitud. Sí. Pero si vos podés entender. Que, que te juegue en contra, porque más vos expandís tu espíritu y más el ego desaparece, entonces el ego va a ser de todo para vivir y te va a, a hacer un montón de berrinches y de, de eh, ¿cómo se dice cuando te pone la pata para que vos te tropieces? ¿no? Sí, sí, o sí, sea, sí, obstáculos. Obstáculos, claro. Entonces, sí. ese, esa dinámica es parte muy importante de una sanación profunda, claro. justo ese juego de la mente. Claro. No caer en esas trampas justamente que, que aparentan ser salidas. Se dice fácil, pero claro. es re difícil de hacer. Claro, no. y, y, y después este, eh, a, a uno mismo o que otros vienen y te dicen, eh, ay no, pero pensá esto, y ahí chauzonaste. Yo siempre digo, no pienses, eh, porque cuando me pongo a dar vueltas en el pensamiento y ahí viene eh, justamente este juego. Pero a vos te parece que esto es así, ay, deja, pero esto es una... No, no, ¿Viste? Y es como... Claro, porque este, te empezás a enroscar, ¿viste? Y es como los dibujitos esos que te aparecen en Facebook, que está la personita y que arriba tenés un montón de hilos, este, eh, como la madeja, que es un lío que no sabes por dónde empezar a tirar para, eh, para soltar esos hilos y, y es tal cual. Entonces, eh, decir, no, 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 a ver, calma, momento. Y, y, y bueno, y, y a ver, no sé eh, cuál es tu experiencia. Mi experiencia es que el silencio total mental, no sé, yo hasta ahora no lo experimenté. No existe. No existe. Para mí no existe, pero bueno, hay gente que dice que sí, ¿no? Eh, pero sí... A habría que ver, diría, alguna desconfiada, pero bueno. Claro, pero sí la calma, sí esa calma y esa... Eh, como empoderamiento de decir no 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 como vos decías recién momentito porque acá la que mando soy yo y es mi corazón entonces ahí es como que ups es como el, la, el cartelito de stop rojo viste o de pare eh, de las esquinas de, ah, entonces sí. momentito que acá la que tiene la sartén por el mango soy yo eh, entonces, y el tema es estar, aprender a escuchar eso, porque claro. el corazón habla muy dulcemente y abo, mm, en voz baja. Sí. Entonces, si vos no haces ese espacio, mm -hmm. no escuchás, si el aturdimiento de la vida no te deja escuchar y mucha gente se escapa porque claro. le asusta a través del de movimiento, la, llenar la vida, la casa, todo el tiempo haciendo cosas, sí, ¿no? Sí, se aturde sí. para no escuchar. Claro, claro. Vale, te hago una, una consulta. O sea es que eh, este año eh, el proyecto, digamos, de, del programa tiene que ver con el inconsciente. Y, sí, me lo había eh, dicho, Claudia. Bueno, y me gustaría saber cuál es tu punto de vista y cómo podemos empezar a, o, o cómo recomendarías vos empezar así como a, a bucear, como para poder eh, encontrar respuestas, ¿no? Y, y salir del el es así o el soy así. Gracias por esa pregunta, Paula. Eh, eh, gracias por dos cosas. Una porque voy a eh, dar una pequeñísima respuesta y voy a dejar un instrumento que las personas puedan usar para que tengan algo ya, Bienísimo. ¿no? Uh -huh. eh, con el, el inconsciente eh, es donde eh, están eh, todas nuestras experiencias, todos nuestros traumas y yo trabajo justamente en eso, yo trabajo en ayudar a que las personas puedan eh, revisitar traumas, sanarlos, liberarse y dejarlos ir para siempre y entonces poder reescribir la historia. Es si no, ese, ese inconsciente que tiene esas memorias, voy a dar un ejemplo muy simple donde eh, vos viviste un episodio de niña y ni, ni siquiera tiene que ser hipertraumático por ejemplo, un episodio donde a la noche te hubiste una pesadilla, llamaste a tu mamá y tu mamá no vino uh -huh. no es traumático, desde un adulto uno puede decir, bueno, nada tanto grave, pero para esa nenita de 3 o de 5 años, le quedó un re trauma porque tuvo una pesadilla, llamó y no fue acudida uh -huh. y esa cosa puede haber sido una de varias otras veces donde se le Bajó en el inconsciente esa creencia que cuando tiene una necesidad el universo no la apoya, ¿no? Uh -huh. El universo es todos, las personas, los padres, los hijos, el marido, todo, ¿no? O sea, la sí. cosa... Entonces, ¿qué pasa? Que viviendo la vida de adulta, o ya tiene 40 años y tiene, es una tipa bárbara, incluso capaz profesionalmente, súper capaz, pero cada vez que tiene una necesidad emocional... Si alguien, en vez de venir corriendo a asistirla, le dice: Mira, me voy a dar una ducha, después lo hablamos. Le agarra un berrinche y ella no entiende por qué, pero se expone loca y sí. le empieza a gritar, ¿viste? Y vos, no te importa nada de mí. Y vos decís: ¿pero de dónde salió eso, no? Uh -huh. Salió del inconsciente, de esa cosa, y que cada vez que el inconsciente piensa que está de frente a un evento que le recuerda el trauma inicial, reacciona como si estuviera siempre en esa ocasión del pasado. Sí. Y te tiene prisionero. Sí. Y reaccionando en este modo daña las relaciones, te sucede de todo, porque no hay lógica con el episodio real que ocurrió en el momento presente. Sí. Si sí, parece todo sobredimensionado. Exacto, exacto. Entonces, bueno, claro que eh, en todo lo que es el espacio del amor, eh, digamos que los seres humanos tenemos dos eh, sufrimientos de base que todos, o tenemos los dos o tenemos uno. Uno es eh, el, el, el no sentirse, eh, la separación, digamos, y claro. la otra es el amor, el no sentirse amado o no poder amar, ¿no? Ambas son separados, pero están unidos, obviamente, ¿no? Tienen uh -huh. relacionados. Entonces, claro que a través de todos los trabajos que, que hago con, con las personas con las que trabajo, está, es siempre ir a, a liberarla de esa cosa que la tiene prisionera para que uno pueda elegir la reacción o la acción más que la reacción, para no reaccionar y claro. para actuar con una elección. Estoy de frente a esta cosa, ahora lo veo, entiendo, pero lo siento y lo resuelto, porque con la mente sola no lo logras detener. Tenés sí. que ir allá, al inconsciente, a, a mirar. Y hay una cosa que quiero distinguir, y ya llego al, al, a, a lo que pueden hacer las personas para, para llevarse algo, pero sí. que es eh, unas palabras que una vez, eh, muchas veces a mí la gente me dice, pero a mí. Me asusta un poco hacer este trabajo porque no quiero revivir lo que me pasó. Pa, 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 hablemos de, qué sé yo, de un abuso, ¿no? De una sí. cosa pesada. Sí. Entonces, la explicación es esta, es que cuando nosotros hacemos el trabajo no vamos a revivir el abuso, pero vamos a revisitar la situación. Pero la persona está reviviendo ese abuso continuamente porque es esclava de ese trauma. Y claro. continuamente atrae a sí misma relaciones con hombres que son todos iguales, que todos la usan, que nadie la ama, que después de que tienen relaciones no hay intimidad, que qué, que qué, que qué, que qué. Que, que. O sea, la ironía es que el, el miedo más grande es la vida real de ellos. Exacto. Lo viven y viven siempre en ese, en, en ese trauma, esa pesadilla. Claro, es un revivir continuo. Exacto. Sí, como... Y en cambio el trabajo de sanación no es un revivir, es revisitar. Es, es muy importante entonces sí. respondiendo a, también a lo que Paula me preguntó ¿qué puede hacer uno? Eh, yo soy eh, súper apasionada de lo que es el trabajo eh, que en inglés se llama Mindset, o sea el trabajo de eh, tener un espacio para el alma y para, para tranquilizar la mente y sobre todo al inicio del día o sea, ese espacio que donde llenas tu propia copa antes de empezar a hacer nada por nadie más. Uh -huh. eh, incluso si uno empieza el día re temprano, mucha gente dice, pero yo entro al trabajo a las 7. Bueno, despertate a las cinco y media, pero esa media hora de cinco y media a seis te la das a vos misma, te cambia la vida. Y en esa media hora, si la, no sé, la gente que nos escucha no tiene práctica, práctica de meditación, por ejemplo, incluso cinco minutos al día, pero todos los días te pueden cambiar la vida. Sí. Eh, también una cosa muy fácil sin que nadie te la tenga que enseñar, comprarse un diario lindo, con una tapa linda, que te den ganas de escribir y sentarse con la virome, con, la con, con el papel, porque... La conexión de la mano, el abiroma y el papel va directamente a una parte del cerebro que es la parte creativa y abre nuestra intuición. Y escribir en ese papel sin ningún límite y sin ningún juicio, nadie va a leer eso, solo vos. Sí, sí, sí. Y uno lo puede usar para desahogarse y después de que se desahogó, lo usa para tener intuición, para aclarar las ideas, para... Eh, para poner los sueños, para escribir y obtener claridad de lo que uno desea. La gente con la que yo hablo la mitad de las veces ni sabe lo que quiere. O sea, saben que están sufriendo, pero no saben lo que quieren. Uh -huh. Claro. Sí, eso Entonces, creo que es, uno de, es un común denominador de, 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 de la mayoría de las personas que, que realmente por ahí saben lo que no quieren. Exacto. Pero no están seguros de qué es lo que realmente quieren. Bueno, ahí yo creo Exacto. que interviene el miedo, ¿no? El miedo que te paraliza, que decís, no quiero esto, pero no sé qué es lo que quiero. Y quizás pero ahí, lo quiero ya. ahí lo mezclo. Claro. Lo, claro, viste, es que es hay, hay, hay una combinación, un mix de, 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 de peticiones y de miedos de, de saber qué es lo que quiero porque si no me gusta, después lo que quiero y lo vuelvo a cambiar claro. Eh, claro. Y, pero Aparte mucha gente eso. eso lo cree como una como si fuera una frustración ¿no? Sí, hay una combinación de cosas porque mm. eh, y en tanto hay que decir para los que nos escuchan que ya saber lo que no querés es un muy buen punto de eh, inicio, o sí. sea, es un buen punto de partida, porque sí. al menos ya tenés claro lo que no sabes y esto mm -hmm. hay que rescatarlo pero eh, sí, hay una especie de mito que si vos elegís algo y después no te gusta, perdiste el tiempo, eh, claro, sos bueno. un fallido, eh, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que muchas veces la gente en la elección, si la haces, se vuelve a lo que se decía antes, la haces desde la mente, probablemente te, te equivoques. Uh -huh. Es ahí donde está la llave. Elegir claro. se vuelve al corazón, ¿no? Desde el corazón. Mm desde el propósito del alma. Eh, y dejar de tomar, este, a ver, una experiencia quizás no grata como un fracaso y convertirla Totalmente. en un aprendizaje. O sea, Totalmente. en el momento que, que todo lo que nos sucede, aprendemos de eso y lo podemos capitalizar, a ver, ya no tiene ningún tipo de connotación, digamos, negativa en cuanto a, uy, te equivocaste, miras siempre lo mismo, te tropezás con la misma piedra. O sea, todo ese... Ese flagelo que a veces nos nos damos, por porque bueno, porque por ahí algo la pifiamos, porque bueno. Sí, yo creo que ahí también interviene mucho eh, lo que decía recién Valeria, el tema de eh, acallar un poquito esa mente y tomar el mando, ¿no? Porque no sé, a ver, decí vos, Valeria, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Eh, esto de, 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 de por qué. Eh, volvemos y volvemos y volvemos justamente, es lo que decías recién, el tema de la mente, que, que estamos poniendo mente y no estamos poniendo corazón. Eso que es tal cual y también porque hay unas enseñanzas a nivel de inconsciente colectivo y las enseñanzas son que si vos te equivocás, sos un fallido y que si te equivocás te van a flagelar. Uh -huh. Esto está a nivel histórico en la vida. Sí. Entonces, eh, en cambio, lo que hay que entender es que si hacemos, seguro que nos vamos a equivocar en algo, porque sí, nadie sí. es Dios o sí. Buda. O no, sea, no, no, no. Claro. claro, vos fijate que Buda hubo uno solo, porque hasta ahora no conozco a ninguno que esté vivo <laughs> en este momento que sea un maestro ascendido. No sé, por ahí vos tuviste suerte y conociste alguno. <laughs> No, pero yo querido, no. Pero la verdad que llegué ya tarde. Bueno. En esta vida, al menos. No, yo creo que no. O sea, es que eh, yo por lo menos lo que siento es que estamos tan en el momento todas, absolutamente todos, todos y todas, eh, en el momento justamente para, eh, para llevar a cabo todo este, esta modificación y todo esto. Eh, vinimos para eso. ¿no? No sé qué pensás vos. Sí, sí, estoy de acuerdo al 100%. Este, y, y bueno, y está buenísimo que, que nos podamos comunicar. Pero me parece que vamos a tener que seguir otro día porque ya se nos está yendo la hora y ya José en cualquier momento se va a poner nervioso y nos va a empezar a hacer señas. Nos empieza a mirar con cara así como de pánico, entre pánico ¿Serio? y. Serio, a... se pone más sí. serio que nunca. Bueno, entonces el, el, bueno. el 11 de mayo vas a estar acá cerca de, de, de nuestros pagos. Sí. Eh, espero. Por lo menos por ahí hacerme una escapadita así cortita, porque bueno, tengo compromisos ese día, pero por lo menos pasar a, 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 a visitarte o por lo menos participar un ratito de, de, de tu taller. Eh, después vamos a subir toda la información. Sé que son muy poquitos lugares. Es como. Sí, aparte ya hay muchos ya tomados. Y... Así que bueno, eh... Un placer haber conversado contigo, espero que, bueno, repitamos porque, bueno, nos quedaron como muchas cosas, sí, mucho para hablar. Para seguir conversando. Este, Yo, yo quiero eh, personalmente agradecerte muchísimo y lo que te dije por por teléfono, por WhatsApp, eh, yo espero que esto, bueno, yo no puedo el 11, eh, ya te lo comenté, pero eh, espero que esto sea lo primero y que justamente... Eh, es, eh, sea la puerta grande que se abre eh, de algo que para mí sería muy lindo, ¿no? Que tenerte más cerca para poder disfrutar todo esto, ¿no? En algún en algún taller, porque me parece Realmente ya con que lo cuentes me, me reentusiasma. <laughs> en tanto, eh, muchísimas gracias a las dos por invitarme, porque Claudia cuando me dijiste, no sé si te interesa, dije, pero qué hermosa ocasión, gracias. Además que como amo lo que hago, podría estar hablando de esto todo el día, así que el hecho de estar hablando con dos mujeres como ustedes, que, que reciben, que entienden, que, curio que son curiosas, que comparten, mm. por favor, gracias, 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 gracias. Eh, e incluso de la charla, de este espacio, eh, las estimo muchísimo por lo que están haciendo, por la transmisión que hacen. Y Claudia, sí, yo creo que esto es un inicio. Yo estoy, como te dije, renaciendo, mm. también porque estuve muy mal de salud y ahora estoy muy bien. Eh, o sea que tengo la fuerza física, puedo viajar, me puedo mover. Y para mí esto es una puerta y estoy segura que va a haber más. Es, lo siento, me lo dicen, me bajan líneas, así que. <laughs> Eh, qué alegría, seguro, seguro qué alegría. Que sí, 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 sí. Viste que el wifi está full últimamente. <risa> <risa> a veces hasta se satura de tanta información que llega. Así. Yo tengo, yo tengo momentos en los que viste estoy que digo, ah, pero no puedo claro. cortar esto, porque viste son cosas que se dan y se abren y se abren y se abren. Y, se abren. Sí, y es maravilloso. Sí. Yo entiendo que a mí también hay muchas veces que digo, bueno, esto ahora lo voy a apagar, lo vamos a dejar acá tranquilito, porque hierve. Pero bueno, uy, me está mostrando Paula sí, la hora. Sí, porque listo. Sí. Eh, te mando un gran beso, un gran abrazo. Eh, vos sabés que además voy a estar, este, no voy a estar físicamente, pero voy a estar ahí el 11, el 11, el 11, sí, 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 pero bueno, con toda mi, mi alma. Eh, que bueno, ya sabemos quién es, no me quiero emocionar. Bueno. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo, te mandamos un beso enorme. Después les vamos a estar subiendo toda la información a nuestros oyentes. Y bueno, esperamos conversar contigo y conocerte muy pronto. Sí, seguro. Muchas gracias, muchas Be gracias. Un honor estar acá. Un beso grande, grande, grande. Gracias. 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 Chao. Bam. Vamos a una pausa. No, pausa, no. no Clau. Ah, perdón. ¿Por qué? Me vamos. quería reponer. Bueno, yo sé que estás muy emocionada, sí, Clau. Sí, pero sí, vamos sí. a tener que despedirnos. Vos sabés bueno. que reiteramos, el tiempo es tirano, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Eh, muchísimas Hermoso. gracias por este programa. Eh, vamos a estar subiéndoles toda la información. Sí. Este, y bueno, Y nos... continuará. Y continuará tal cual. Ay, me encanta esto de continuar. Y continuará. Este... un beso grande a todos, beso muchas a... gracias y muy buena semana, muy buena semana.